La indústria alimentària pot combatre amb més eficàcia un dels seus principals enemics, el bacteri Listeria monocytogenes. Es tracta d'un microorganisme patogen que pot proliferar en superfícies industrials i perjudicar grans quantitats de productes destinats al consum humà. Un aparell desenvolupat entre l'Institut Ainia i l'empresa Betelgeuse ho pot detectar en més de 3 hores quan els mètodes tradicionals necessiten d'un a dos dies. Esta bacteria, mil veces más pequeña que un milímetro, es la responsable de casi 200 muertes al año en la Unión Europea. La llaman Listeria monocytogenes y produce la listeriosis, una infección especialmente peligrosa para la población más vulnerable, bebés, ancianos y mujeres embarazadas. Se desarrolla en ambientes de humedad, resiste las bajas temperaturas y no tiene problemas para establecerse entre materiales plásticos, el acero inoxidable de las mesas, suelos, cortadoras o cámaras frigoríficas. Es una bacteria que se destruye con el calor, entonces aquellos alimentos que van a ser cocinados en principio no deberían traer mayor problema. Pero tiene mucha importancia en aquellos alimentos ya preparados, que no van a ser sometidos a un proceso térmico, bien sean verduras, verduras cuarta gama, por ejemplo, productos lácteos, quesos loncheados, fiambres. Los análisis tradicionales para detectar el patógeno consisten en la toma de muestras, su cultivo y la determinación del ADN, un proceso que tarda entre 24 y 48 horas. Con este laboratorio portátil se puede saber en menos de 3 horas si un determinado producto industrial está contaminado por la bacteria y evitar a tiempo su salida al mercado. Normalmente las muestras se toman en superficies y se llevan a un laboratorio microbiológico para hacer el análisis. Este equipo, la ventaja que tiene es que integra todas esas funciones, es móvil, se puede llevar a distintos puntos de las instalaciones y permite realizar esas operaciones de una forma integrada. Esta nueva herramienta es el resultado de un proyecto de 5 años de investigación entre la empresa Betelgeuse, el Centro Tecnológico Ainia de Valencia y varias universidades, que ha contado con financiación europea. La patente se encuentra en trámite antes de proceder a su comercialización.